Muy buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos al canal. Yo soy su amigo Vir y el día de hoy les voy a presentar algunos trailers de algunos juegos que han aparecido en una nueva conferencia que acabo de conocer personalmente. No sabía que existía. Me imagino que es debido a esta nueva conferencia. Salió debido a que se abrieron las puertas hace no más de un año, si no me recuerdo, que los juegos pudieran entrar a China. Sí, ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué esto? Hace un tiempo China prohibió muchos los juegos de todos los tiempos para su población. Entonces hace un año se liberó esa frontera o ese contratiempo que tenían. Y bueno, independientemente de eso lo puedo investigar. Yo lo que quiero presentarles hoy, chicos, es que han salido algunos videos para PlayStation 4. Además me imagino que van a presentar más juegos todavía. Ahora solamente han presentado de PlayStation 4. Esto es debido, me imagino, debido a esta opción que se abrió de que es un nuevo mercado limpio, por así decirlo. No han introducido ningún juego, entonces se crearon estos trailers precisamente para esta conferencia. Mostraron varios trailers bastante interesantes, algunos muy buenos, otros muy malos. Los van a ver en este video después que yo termine de explicarles. La conferencia se llama la China Joy. Y los videos que van a ver, repito, son de PlayStation 4. Y antemano aclaro para que no vaya a haber ningún problema. Los videos están en chino. Hay algunos que están traducidos un poquito en inglés. No por mí, sino por la misma empresa. Y realmente los videos, repito, están hechos para el público chino. Y probablemente en este momento no salgan. O cuando vayan a salir hasta dentro de poco o dentro de mucho. Probablemente para el año que viene. No salgan para el mercado ni occidental. Ni para el mercado europeo occidental. Llámese Estados Unidos, México y demás zonas de Latinoamérica. Que son los principales. Y en un futuro, probablemente para el año que viene, a mediados del año que viene o principios del año que viene, estos juegos estarán saliendo. No se notan unos juegos de mayor importancia, como que sean triple A, o sea, muy fuertes o de bastante dinero o bien trabajados, pero son juegos que están bastante bien respetables. Están basados algunos en la estructura de los juegos de anime. Algunos hay de todos los tipos, desde Survivor, desde RPG, desde autos, desde todo lo que tú quieras imaginar ahí de estos videos. Entonces, no me alargo más. Solamente quiero decir unas cositas más, las dos o tres cositas más, y ya con eso paso a los trailers. Primero que nada, los trailers los voy a presentar en un solo video, si lo quieren ver así. Y si lo quieren ver de manera individual, en la parte de abajo en los comentarios les voy a dejar los links de esos videos, obviamente dentro de mi mismo canal. O si os quiere ver con otro canal donde yo los obtuve, también les voy a dejar los links originales donde yo los obtuve. Agradezco a todos aquellos que subieron estos videos donde los obtuve. Y agradezco a quienes me avisaron para que yo pudiera hacer algo con estos videos. También, si les gusta mi contenido y lo que estoy haciendo, comenten, suscríbanse, compartan. Se vale decir lo que piensan, siempre y cuando sea de una manera responsable y que no ofendamos a nadie. Bueno chicos, de antemano, muchas gracias a todos los que votaron por los juegos que quieren. Ya estoy trabajando en Uncharted 3, así que dentro de poquito, la próxima semana, si Dios quiere, empezaremos con él. Así que bueno, corren los trailers, nos vemos allá.
我想，每个人小时候都有个英雄梦吧。扶危济困，行侠仗义，是我的向往，所以我才选择了这行。自从加入救援队以来，大小的救援怕是有上百件了。一开始身体还有点吃不消，但时间一长，慢慢也就习惯了。不过身体的压力还不是最可怕的，而是并非每次灾难前都能救所有的人，有时候时间甚至紧迫到必须做取舍，所以我还是会心有不甘。但是不管这事有多困难多危险，总要有人去承担。其实刚开始本来是打算证明自己，后来随着救援次数的增多，见到的生离死别也就越来越多。我现在只希望不要出任务，永远不要让灾难成就我的英勇。然而每当救援来到时，我都会暗暗地告诉自己，我的任务就是给他们带去生的希望。在救援队的这些年，我参与了许多救援，也算经历一些风浪，但给我印象最深，最能让我意识到灾难的可怕，还有救援任务艰险的，还是那次在雪域的境外救援。
Immortality. Humans have been chasing it since the beginning of existence. Generation after generation. Emperors and kings. Rich and poor. None have ever escaped death. Red has infected most of the facility's electronics, including Genies. Genies are the most common and trusted AI assistants in the facility. Even trained soldiers will find them hard to deal with. But fortunately, Doctor, you are not a soldier, but a scientist. Your skill in hacking is your best weapon. The Institute is full of high-tech devices you can utilize to your advantage. Maintain a good signal strength if you hack a genie directly. They have sophisticated systems and advanced firewalls. Act too slow and you'll be caught. And Doctor, we can use whatever data you collect while hacking to develop more optimal hacking programs. After all, it's all your wits and courage that will save these people. Through science, mankind has reached new heights, overcoming starvation, cancer, even aging. So many believe this evolution would bring immortality, but none expected it might lead to our extinction.我是安博，来自西风骑士团，是一名侦察骑士。啊，都是不认识的旅行者呢。嗯，不行，这不是一个骑士该有的样子。嗯，不好意思，请让我重新介绍一下自己。我是安博，今天就由我作为向导来为大家介绍这里的一切。那么，让我们先去野外看看吧。 箭如雨下，起风了，随风而去吧，快点投降吧。啊！
外的探险十分有趣，但对于热爱冒险的人来说，埋藏于遗迹深处的宝藏似乎更具吸引力。在这危机四伏的地方，和同伴们并肩作战是很重要的哦。准备好了吗？简称开始。芭芭拉猪呀，小心着凉，真是急性子。拿下了，以剑为誓，在此宣判。在战斗之余，不妨来蒙德休息一下吧。总的来说，这里算是一个十分安全的地方，虽然偶尔也会有一些强大的魔物来袭击这里。小心，他似乎要使用绝招了。借助平台间的风场躲避他的攻击，对侦察骑士来说这不算什么。强大的敌人，全心协力是十分重要的哟。这里就先交给其他同伴吧。好，快削弱他吧。机会来了，快替他清除颈部的污血，将他解救出来吧。是时候该我出场了。你没有退路了。好啦，那我们就先看到这里。说起来，下次如果有机会的话，我们再一起去远一点的地方吧，比如去云雾缭绕的石林看看。在那儿有一座和蒙德完全不一样的城市，叫做离月港。这里的建筑跟蒙德城都不太一样呢，有机会的话真想去看看。那么今天就到此为止啦，期待下次再见，拜拜。
诞生于花果山的孙悟空受洞天天庭的假意招安，因其自由受迫，自尊蒙辱，誓要向洞天诸神报此大仇。洞天天庭随即调兵遣将，欲迎击大圣。围绕天界霸权的大闹天宫拉开了最后的大幕。太子将你斩下，将那金箍棒一抖之下暴增百丈，从右至左大力横扫。Hola amigos, yo soy Vir. Si te ha gustado el video, gracias por vernos. Déjame un like si te ha gustado, no olvides suscribirte y no te olvides de checar siempre en nuestras redes sociales. Yo soy tu amigo Vir, me despido y muchas gracias por habernos visitado. Adiós.